Muy bien, un saludo a todos. Vamos a comenzar esta Eucaristía orando por las 30 Eucaristías que estamos haciendo por la salud de José Lara, también por la salud de todos los presentes, la salud de todos los enfermos, por el cumpleaños de Yareli Rodríguez, Geraldi Rodríguez, Luis Alfonso Pérez, Cruz Pérez y Alexandra Oropesa. Desde la eternidad fuiste escogido para consagrarte en la misión, en oblación como Cristo. Vino y pan convertirás en cuerpo y sangre de nuestro Señor en el altar. Ofrecerá su sacrificio. Serás misionero, instrumento entre los hombres para su salvación. Serás fiel ejemplo del amor que Cristo predicó, y crecerás en virtud y santidad, y crecerás en virtud y santidad. Te daré gracias entre las naciones, Señor. Contaré tu fama a mis hermanos. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, vamos a pedir perdón a Dios por todas nuestras faltas y pecados en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, tú que eres la vida de los fieles, la gloria de los humildes y la felicidad de los santos, escucha nuestras súplicas y sacia con abundancia de tus dones a los que tienen sed de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con mucha atención la lectura de la palabra de Dios.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
exclamó Jesús con fuerte voz. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su testimonio es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pueden sentarse. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos da una descripción bastante sensata de lo que sería una comunidad con fortaleza espiritual. Entonces, tiene características muy puntuales. Hay un grupo de personas que se dicen ser cristianos. Son recién conversos. Toda esta gente, Lucio, Manaén, el que se crió junto con el tetrarca Herodes, son personas recién conversas. Vienen de comunidades que antes ellos creían en Atenas, Zeus, los dioses de aquel momento. Pero han visto el testimonio de Saulo, de Bernabé, y han decidido pasar al cristianismo. Pero inmediatamente, apenas pasan al cristianismo, tienen algunas características bastante interesantes. Primero, propagaban la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera característica? Propagaban la palabra de Dios. Segundo, todos volvieron a ayunar. De vez en cuando se dedicaba un tiempo al ayuno. Y lo segundo, y a orar. Entonces, tenemos dos características. Primera, propagaban la palabra de Dios. Segundo, ayunaban. Tercero, oraban. Entonces, son como el trípode, así como ese trípode que está ahí. Si ese trípode le falta una de sus patas, ¿qué le pasa? Se cae, no se sostiene, ¿verdad? Entonces tendríamos que evaluar estas primeras comunidades, porque a diferencia de estas comunidades, la nuestra, nuestras comunidades son netamente cristianas. Es decir, sea que sean protestantes o sea que sean de religión católica, aquí está el cristianismo. No he visto ninguno que cree en Zeus, ni en Atenas, ni hasta Jerjes, ni ninguna de esas. ¿O sí? Bueno, de que vuelan, vuelan, dicen por ahí. Pero hasta ahora son comunidades cristianas. Ahora, la comunidad de los rastrojos, de estos tres elementos, la misión, el ayuno y la oración, ¿cuáles tiene y cuáles no? Tienen la oración. Se reúnen con don Narciso y conmigo a la oración. ¿Y el ayuno y la misión? Van a comenzar la misión. Entonces tienen una patita. ¿Cuál? ¿Cuál? La oración. Tienen la patica de la oración. Estamos ahorita en misa. Ajá, ¿y las otras dos paticas? Entonces, la comunidad de los rastrojos está, pero... ¿Cómo es? Así. Uy, Dios mío. Recuerden que nosotros tenemos varias cosas a nuestro favor. Primero,
En aquel tiempo, todas estas comunidades hablaban distintos idiomas porque Roma era la congregación de griegos, latinos, hebreos, egipcios, y costaba un poco la comunicación. En aquel tiempo, el acceso al papel era súper costoso. O sea, había muchas cosas en contra y parece que estaban como más fuertes. Nosotros tenemos muchas cosas a nuestro favor. Primero, casi todos creen en Cristo, indiferentemente de la ¿sí? de la comunidad en la que exista, son cristianos. Pero si no se les predica, lo otro que les estoy diciendo es que son unos recién conversos. Imagínense, uno se crió con Herodes. Y esto fue después de la resurrección. Herodes tenía como... Jesucristo no habían pasado ni meses de haberlo crucificado. O sea, era gente que estaba recién conversa. O sea, gente que estaba recién bautizada, adulta. Aquí tenemos, a ver, ¿cuánto tiempo tienen ustedes siendo católicos? ¿Desde que estaban chiquitos? Entonces, o sea, ustedes tienen madera y materia. ¿Qué les hace falta? Pone a batir el cemento. ¿Sí? Miren, ya les explico. Para hacer una casa, usted necesita bloque, cemento, ¿qué más? La estructura. Muy bien. Entonces estaríamos hablando que usted tiene los bloques, el cemento, porque todos tienen Biblia, ¿verdad? Sí, tienen Biblia. Ah, todos hablan español. Están en una comunidad donde casi todos son cristianos. Entonces, tienen el bloque, el cemento, las cabillas y las herramientas. ¿Qué le hace falta a la comunidad de los rastrojos? La ponencia a trabajar. ¿Ah? La ponencia a hacer la casa. Exacto, ponencia a hacer la casa. La mano de obra. ¿Y quién la tiene que poner? ¿Cuándo la van a poner? ¿Están dormidos? ¿Están dormidos? ¿Hasta en la oración? No, en la oración no, pero estamos durmiendo, nos falta porque estamos que caemos. Sí, están así. ¿Y ustedes, niños, cuándo van a salir a misionar? A ver, levanten la mano los bautizados. Están bautizados, ¿verdad? Ya tienen los bloques, el cemento. Ya tienen todo. ¿Qué les hace falta? La arena. Yo creo que les hace falta una cosa que se llama voluntad. Voluntad. Mire, en aquel tiempo ninguna de estas personas conocía a Cristo. Y apenas se topan con los apóstoles, bautíceme. Bautíceme y yo les acompaño en la misión. Bautíceme, eso es de una. O sea, imagínense la energía, la voluntad que tenían los primeros apóstoles. El terreno era más duro. La situación era más complicada. Y a ellos se les hizo más fácil que a nosotros. Qué irónica es la vida, ¿verdad? ¿Cuándo nos vamos a activar? Hay que ponerse a batir el cemento para poder hacer la casa. Hay que ponerse a batir el cemento. Hace poquito le estaba compartiendo a las personas de Curito. A ella les tocó la lectura pasada. Entonces le decía a la gente de Curito, miren, habían como unas 20 personas. Con 11 iletrados, 11 apóstoles, porque uno se murió, se convertía en continentes, Europa, África, Asia, con 11 personas. Juan estaría como ella, Juan, el apóstol Juan, así como está ella. ¿Qué edad tiene usted? Juan tenía la edad de ella, más o menos. Y nos escribió un evangelio completo. Y 3 cartas. Y un apocalipsis. ¿Sí?
No, ellos tampoco sabían leer ni escribir, eran pescadores. Todo lo aprendieron porque estaban enamorados de Jesús. Así, tenemos que enamorarnos de la fe nuestra. Porque el Señor es nuestro Salvador. Lo que nos dice aquí en el Evangelio. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Pero aquí el problema, mira acá. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar. Porque no he venido al mundo a condenar, sino que todos se salven. Los que lo van a condenar son las propias palabras que estoy diciendo. ¿Qué nos dice Jesús? Que salgamos a predicar. Él nos pide eso, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Sí eso no dice eso el Señor? Sí lo dice. ¿Y nosotros qué hacemos? Vayan a misa y después vuelvan a casa. Entonces, ¿quién nos está condenando? ¿Jesús? Uno mismo está echando la soga al cuello. Uno mismo se está tratando de mismo. Se la cuelga. Allá en Sabaneta estamos teniendo la misión con la Virgen María. Me decía, no, padre, que hay que sacar las 40 vírgenes. Yo digo, pero con 40 vírgenes son 30 rosarios, no se visitan ni 1,000 personas. Entonces mandé a hacer 150 vírgenes. Y entonces le dije, bueno, todos los bautizados, venga, escojan una virgen. No querían escoger la virgen. Tuve que designar familia por familia, porque no querían misionar. Yo dije, estos católicos sí son relajadísimos. Pero bueno, ya arrancaron. Y ahí van. Ayer estábamos en una Eucaristía y padre, apúrese porque tenemos que ir a rezar rosario y evangelizar. Gracias a Dios, Señor, decía yo por dentro. Porque cada virgen tiene 30 rosarios. Imagínense, 30 rosarios por 150 vírgenes que salieron. ¿Cuánto es? 30 por 15, ¿cuánto es? 4.500 rosarios. 4.500 rosarios y después de eso viene una pequeña predicación de la palabra de Dios. Mire, así la persona haga el rosario con pereza, algo le queda al que le rezaron. Pero ¿qué hay que hacer? Ponerse a batir el cemento. Porque si uno no se pone a batir el cemento, entonces como nadie lo va a batir por nosotros. ¿Sí? Y no creo que ninguno de nosotros llegue y le diga, Carlitos, mire, le pagamos a usted $500 si usted se va a evangelizar, para que él bate el cemento por nosotros. Ninguno lo va a hacer, ¿verdad? Ninguno se baja de la mula para pagarle a otro para que evangelice. ¿Por eso? No, él lo hace, ¿verdad que sí, Carlito? Pero ninguno le va a dar 500 por evangelizar, ¿verdad que no? Entonces, ¿quién tiene que ponerse a batir el cemento? Nosotros. ¿Y quién? A ver, ¿quién se está condenando? ¿Jesús nos quiere condenar? No, él no quiere que nos condenemos. Somos nosotros los que nos condenamos. Porque se acuerdan los muchachos aquí de primera comunión y de confirmación, ya saben, que se acuerdan lo que les dije, no le mientan a Dios porque ustedes mismos son los que se ponen la soga al cuello, no el padre ni el catequista. ¿De acuerdo? Sí, padre. ¿Quieren hacer la comunión? Sí, padre. ¿Seguro que le van a cumplir a Dios? Sí, padre. ¿Cómo está la capilla hoy? Vacía, padre. Vacía, padre. Es que es un juramento. O sea, recibir un sacramento es como comprometerme con Dios. Como cuando uno se gradúa para hacer un trabajo. Como cuando uno se casa. Y cuando uno se casa. Como cuando uno se casa. Un juramiento. Un juramiento. Pues nada, lo que tenemos que hacer nosotros es, los pocos o muchos que estamos, las herramientas ya están. Hay que ponernos a batir el cemento. Desde nuestra adultez, juventud, niñez, hay que ponernos a activarnos. Hay que activarnos. Hay que activarnos. El Señor nos dará el tiempo. Por plata no se preocupen, no hay. Por el tiempo tampoco, no lo hay. En serio, no podemos preocuparnos por lo que no tenemos. Simplemente hay que hacerlo. Solamente hay que hacerlo. Sí. ¿Saben qué feo? Tener las puertas del cielo abiertas y no poder entrar. Porque para poder entrar, Jesús nos dijo, tienen que ir a predicar. Entonces, a ayunar y orar.
Vamos a seguir con la Eucaristía. Amén. Amén. Téngame aquí, por favor. Elevemos a Dios Padre nuestras intenciones. Él que es un Padre bueno está atento a escucharnos. Digamos juntos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que oramos al principio de la Eucaristía, para que el Señor pues bendiga a estas personas, les dé salud, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Quiero orar por los presos, especialmente por aquellos que están injustamente en la cárcel. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos enfermos, especialmente por los que hoy van a morir, los que están agonizando, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los niños que van a nacer, por las mamás que piensan abortar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por esta comunidad que ya tiene los bloques, las vigas, la arena, el cemento, lo tiene todo. Le hace falta es la mano de obra. El albañil, los albañiles ya están. Falta es agarrar la pala y echarle. La voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por estos niños, para que ejemplo de los grandes también crezcan con ese espíritu misionero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En un momento de silencio ponemos ante Dios nuestra intención. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todas estas intenciones te las presentamos a ti, oh Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. No solo el vino y el pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, porque me di ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que por el admirable trueque de este sacrificio nos haces partícipes de tu divinidad, concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esta verdad que conocemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado, y renovada en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Salve.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Las personas que se pueden colocar de rodillas lo hacen en este momento, por favor. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús Alfonso, al orden episcopal, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, de los que están hoy en misa. Y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente al Padre Adelfo Antonio Trejo. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y con esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado pueden darse la paz. Dice el Señor: yo os he escogido sacándolos del mundo, y les he destinado a que vayan y den fruto, y su fruto dure. Aleluya. Queridos hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete de su amor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Señor, no soy nada, porque me has llamado. El cuerpo de Cristo. Has pasado por mi puerta y bien sabes. El cuerpo de Cristo. Que soy pobre. El cuerpo de Cristo. Y soy débil. Porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tú resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado.
llegado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Para las personas que no han podido recibir la comunión, digan conmigo: Señor Jesús, no te puedo recibir sacramentalmente, pero te quiero recibir espiritualmente. Llena mi vida de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Bendice a mi familia, a mis amigos y a mis enemigos. Te doy gracias, Señor, por siempre estar a mi lado. Amén. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo. Y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Recorre.